Venga, Payón. Gracias. Empezamos. Vamos. Con su permiso, señor presidente, agradezco la confianza de Morena para fijar postura ante el sexto informe del presidente López Obrador en materia de política económica y para poner en perspectiva lo logrado en 6 años de esfuerzo histórico. Vengo a esta tribuna convencido de que no se necesita descalificar ni agredir a nadie, en virtud de que las cifras, los hechos y los avances son inobjetables. Es innegable que en este sexenio se hizo un esfuerzo sin precedente para fortalecer la hacienda pública, sin afectar a las clases medias, ni mucho menos a la población de bajos ingresos. La recaudación de impuestos creció en 61%, de 3.1 billones de pesos hasta 4.9 billones, sin aumentar tasas ni aplicar nuevos impuestos, con una mejor fiscalización y mayor eficiencia recaudatoria. Eso sí, las grandes empresas que antes eludían impuestos, ahora las pagan, porque la Constitución prohíbe condonarlos. El gasto público, en un acto de justicia, se dirigió a obras de alto impacto regional, la mayoría focalizadas en el sureste de México, una región olvidada por los gobiernos anteriores y que ahora cobran nuevos bríos. Asimismo, solo en este año, el gasto en la función de desarrollo social llegó a 12.8% del PIB, cifra sin precedente en la historia del país. Para adultos mayores se destinaron cerca de 500 millones de pesos para beneficiar a 12 millones de personas, reduciendo la tasa de pobreza en adultos mayores de 43.2% a 31.1%, lo cual jamás había sucedido en el país. La política económica ha posibilitado que los apoyos sociales lleguen a más del 70% de los hogares de las familias mexicanas. Y cuando en otros países la deuda pública aumentó de manera considerable derivado de la pandemia, en México se mantuvo bajo control, por lo que se dejará al nuevo gobierno en un 48.6% del PIB, y es menor al de otros países de Latinoamérica, por ejemplo, respecto del 74% de Brasil. Aclaro a quienes buscan confundir que la manera adecuada para referirse a la deuda no es en términos nominales, porque el endeudamiento se mide como proporción de la economía y este gobierno ha tenido el menor ritmo de crecimiento de la deuda respecto del PIB en décadas. La estructura económica no tuvo sobresaltos, no hubo gasolinazos y la inflación está bajo control. Las reservas internacionales llegaron en septiembre a más de 226 mil millones de pesos, dólares, una cifra histórica para el país. En la balanza comercial con Estados Unidos en 2023 logramos un saldo a favor por cerca de 240 mil millones de dólares y México se convirtió en el principal socio comercial de los Estados Unidos. Nos hemos consolidado como la economía número 12 a nivel mundial. La buena conducción de la economía continuará en el siguiente gobierno, en el que el doctor Rogelio Ramírez de la O seguirá aportando serenidad, discreción y un manejo responsable de las finanzas públicas. A pesar de que este gobierno enfrentó el reto más grande del siglo con la pandemia del COVID y una caída de más de 8 puntos del PIB en un solo año, aún así salimos adelante y tenemos resultados positivos. La pobreza disminuyó de manera histórica,
Más de 5 millones de personas salieron de la pobreza. El empleo se ha recuperado. De acuerdo con INEGI, en junio de este año la ocupación fue de 58.9 millones de personas y la tasa de desempleo es de 2.8%, uno de los niveles más bajos desde que existe registro. Es la segunda menor tasa de desempleo a nivel mundial. Nuestra moneda está fortalecida. Con datos de junio de este año, la paridad del peso ante el dólar tiene una apreciación de 11% respecto de noviembre del 18. Ocupa el peso el segundo lugar a nivel mundial en fortaleza respecto al dólar. Para el pueblo, queda claro que las tragedias, las trágicas devaluaciones han quedado en el pasado. Las remesas están creciendo como nunca. En el 2024 llegarán a 65 mil millones de dólares, por lo que reconocemos la solidaridad y respaldo de nuestros paisanos con sus comunidades. Diputadas y diputados, el balance de este año y el conjunto del sexenio en materia económica es positivo. Concluyo, presidente. La gente sabe que por primera vez en décadas hubo un gobierno que puso en primer lugar el bienestar de todos, empezando por los más pobres. Hoy, a 5 días del cierre de esta administración, podemos ver el resultado de un esfuerzo titánico que venció a las adversidades y que ha reorientado la economía para que le sirva a la gente. Concluye. Por eso, concluyo, con mucho gusto decimos que haber estado con Obrador fue y es un honor. Y sin lugar a dudas, también es un honor estar con Claudia hoy. Muchas gracias. Gracias, diputado Carol Altamirano. Tiene ahora